Quiero muy brevemente agradecerles la oportunidad de discutir con ustedes el tema de la epistemología y la planificación, porque justamente acabo de terminar un libro del cual están sacando algunas fotocopias para que queden acá. En una de sus partes el libro trata justamente de este tema, y creo que todo el seminario que ustedes han organizado va a ser, egoístamente hablando, muy útil para mí, y en alguna medida también para ustedes, pero fundamentalmente para mí, desde el punto de vista de crítica al trabajo que yo estaba haciendo en los tres últimos meses, tratando de construir este libro. De manera que esta es una oportunidad muy, muy buena para mí, para someter a discusión todos estos temas. Yo voy a hablar ahora en la tarde de lo que no quiso hablar Mario, ¿no? O sea, intentar desmontar teóricamente la planificación para poder contestarnos a la pregunta: ¿qué pasa con ella? ¿Por qué no opera? ¿Por qué no es eficaz? ¿Por qué está tan desvalorizada ante los ojos de los llamados hombres prácticos? Y me refiero en el buen sentido del hombre práctico, ¿no? No del hombre practicoide que reniega de la teoría, sino del hombre de acción. En ese sentido estoy hablando de hombre de práctica. Para hacer este desmontaje teórico, yo voy a seguir un método distinto, si ustedes quieren, ¿no? Voy a situarme primero, históricamente, dónde comienza fundamentalmente mi reflexión. ¿Por qué viene mi insatisfacción con respecto a estas concepciones tradicionales de planificación? Y después voy a ir construyendo teóricamente a partir de esos primeros indicios, siguiendo el modelo indiciario de que habló Mario, estos indicios, este malestar que yo sentía con respecto a la planificación, como poco a poco fue avanzando hasta construir una crítica y en función de esa crítica construir una propuesta. O sea, no voy a empezar teorizando, sino que voy a empezar situándome en un caso concreto. Creo que en alguna otra oportunidad en este mismo instituto yo les hice un pequeño relato de mis vaivenes en la práctica social, ¿no? Por estas fortunas o infortunios de la vida, a mí me ha tocado estar a veces haciendo las funciones de hombre práctico, actuando, y a veces teorizando. Y esto me ha ocurrido unas dos o tres veces ya en el periodo de mi experiencia. Mi primer nivel de insatisfacción con respecto a lo que yo había aprendido en materia de planificación ocurre muchos años atrás, en 1959, cuando un gran profesor que yo tuve, el doctor Jorge Ahumada, hoy fallecido, nos envió a un grupo a Cuba, cuando recién había asumido tareas de gobierno la Revolución Cubana. Y yo iba con un instrumental metodológico que me habían enseñado en los cursos de planificación del desarrollo de la CEPAL del ILPES, y entro en un choque tremendo. En primer lugar, un choque de velocidad. O sea, Fidel Castro nos daba tiempo de razonar, él iba mucho más más rápido, pero también un choque de simplicidad versus complejidad. Muy rápidamente uno se daba cuenta que los instrumentos que uno manejaba eran extremadamente simples frente a la complejidad del sistema político, social, económico, organizativo, a la naturaleza de los problemas que enfrentaba ese proceso. Allí tuve dos años con ese malestar y tratando de digerir qué es lo que estaba mal en el término de las herramientas que yo suponía que manejaba. El segundo choque viene a mi regreso de esas tareas de asesoría, entre comillas, porque fue asesoría para los asesores, ¿no? Creo que nosotros fuimos un poco útiles para ese proceso, en cambio el proceso cubano nos enseñó mucho, por lo menos a algunos de nosotros. El segundo choque viene cuando yo soy designado director de la División de Asesoría del ILPES, más o menos como unos dos años después de haber regresado de esta experiencia en Cuba.
Y entonces nuevamente, ahora con muy distintos regímenes políticos, en muy distintas concepciones de gobierno, yo tengo que tratar de orientar un equipo de unas 12 a 14 personas que colaboran con los gobiernos de América Latina en hacer planes o estrategias de desarrollo. Y este malestar se acentúa nuevamente, ¿no? Uno rápidamente se da cuenta de la inutilidad de este concepto de plan libro, de este plan económico rígido que queda rápidamente atrás, de cómo el hombre de acción de todas maneras hace a su manera su propio cálculo, y que el que está administrando y dirigiendo a nivel operacional también hace su cálculo a su manera, y que a ninguno de ellos realmente le sirve esta concepción de planificación que nosotros manejábamos. Entonces, por aquella época inventamos un concepto que al final dio origen al primer libro que yo escribí, que se llama Estrategia y Plan, que fue el concepto de estrategias de desarrollo. No hagamos planes, hagamos estrategias de desarrollo. Si ustedes quieren, fue en ese momento esa idea era algo más parecido a lo que hoy llama Mario Testa pensamiento estratégico. No formalicemos tanto esto, no hay tiempo para formalizarlo. Además, en la medida que lo formalizamos, lo rigidizamos. Pensemos más bien en las concepciones estratégicas. Pero esa concepción, esa, la que nosotros recabamos, no la de Mario, tenía varios defectos, entre ellos un mal concepto de estrategia. Yo creo que se abusa de la palabra estrategia, especialmente en los organismos internacionales, ¿no? Entonces hay un concepto muy normativo de estrategia, que es el de definir los grandes lineamientos, cómo deben ser las cosas, sin considerar los problemas de las relaciones de poder, sin considerar la existencia de oponentes, etc. Entonces nuestra primera aproximación al problema fue ese concepto normativo de estrategia, ¿no? Pero cuando ya debo escribir el libro Estrategia y Plan, ya estaba descontento también, tenía un malestar con ese concepto de estrategia. Y para los que hayan leído ese libro se dan cuenta de que el concepto de estrategia que allí está manejado no es normativo, sino que es confuso, ¿no? No es un concepto muy claro, ni muy riguroso, ni muy rígido. No es normativo, pero es confuso. Se va aproximando a la idea de lo que hoy podríamos llamar planificación estratégica, ¿no? Ese es el segundo vaivén de relación teoría-práctica. El tercero proviene de mi experiencia en el gobierno del presidente Allende, que yo creo que fue el más traumático de todo y el más aleccionador para mí. Yo no tuve tareas en planificación en el gobierno del presidente Allende, sino que tuve tareas en un ministerio de estos que justamente reniegan de la planificación, el Ministerio de Economía. Y yo tuve que sufrir las experiencias de la planificación tradicional. Y yo siempre digo, con el intenso malestar de un amigo mío que era el jefe de la oficina de planificación, Gonzalo Márnez, que cuando se produce el golpe militar, lo que ellos llaman el pronunciamiento, en septiembre del 73, Gonzalo Márnez todavía estaba escribiendo el plan. Entonces no hubo tiempo de que esa concepción de planificación pudiera mostrar el mínimo de eficacia. Ya a esas alturas para mí era altamente sospechosa la palabra planificación, en el sentido de yo ya pensaba, decía, aquí se ha confundido planificación con investigación, y lo que estamos llamando métodos de planificación en realidad son métodos de investigación sobre el futuro. Pero falta algo que es esencial, que después de leer a un profesor norteamericano que se llama John Friedman, que yo creo que independientemente de otras limitaciones que tiene su pensamiento, él en una frase muy certera define lo que para mí es esencial para la planificación. Es el rol que debe cumplir entre, como mediadora entre el conocimiento y la acción. A esa altura del pensamiento, en este tercer vaivén, para mí era claro de que la concepción de planificación de la CEPAL y el ILPES, que hasta ahora no la han modificado desgraciadamente, en realidad era investigación. Eran productoras de conocimiento, pero de un conocimiento que se congelaba en el tiempo. Y en consecuencia, tampoco era conocimiento útil. Y nunca se preocuparon del problema de la mediación entre el conocimiento y la acción. Lo cual dejaba un espacio completamente libre para que el dirigente político hiciera su propio cálculo con absoluta independencia de este cálculo de los planificadores, y el gerente, el administrador operacional, hiciera a su vez otro tipo de cálculo en su propio espacio y en los niveles correspondientes, que tampoco tenía nada que ver con este cálculo de planificación. Después de esa experiencia de Chile, yo tuve una beca de 2 años en un lugar sombrío que me dio tiempo para reflexionar
largamente y produje un segundo libro que se llama Planificación de Situaciones, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica, y que yo creo que es una reflexión ya bastante más, más profunda sobre qué pasa realmente con la planificación. Y después he tenido otros traumas menores, digamos. Por ejemplo, un intento, si ustedes quieren, un tanto ingenuo, de probar si esta concepción teórica funcionaba en un país determinado, ¿no? Y entrar en condiciones precarias a hacer esta experiencia y adquirir nuevas lecciones y volver a teorizar. Señalo esta breve historia para que quede bien claro que las categorías, la forma de pensamiento que van surgiendo poco a poco responden a una experiencia muy particular, muy concreta, de un choque entre mi formación cultural, ideológica, teórica, con casos concretos donde uno se sentía completamente impotente en términos de las herramientas que manejaba. Y entonces, naturalmente, tendía a buscar alguna salida teórica. Dicho esto, quiero colocar el problema en los siguientes términos. Para empezar a discutir el problema teórico que hay detrás de la planificación. Aquí hay tres actores en juego, voy a emplear no rigurosamente la palabra actores, después voy a explicar por qué. Digamos que hay tres actores en juego que no se comunican en la teoría de la planificación tradicional. El político, o el dirigente en general, porque esto mismo es aplicable en cualquier otro espacio de la práctica social, el que en última instancia toma decisiones y conduce, el dirigente, digamos así, puede ser un dirigente sindical, puede ser incluso el dirigente de una empresa, el llamado planificador, que en la concepción de planificación tradicional se convirtió en una especie de profesión en la cual yo no creo. Yo creo en la planificación, pero no en la profesión de planificador. Y el administrador, o el burócrata, o el gerente, si ustedes quieren, el hombre operacional, el hombre que tiene que hacer cosas en un espacio operacional bajo directivas concretas. Podemos precisar un poco mejor qué son estas personas, ¿no? El político no actúa bajo instrucciones. El político se autodefine sus propios objetivos, se autodefine sus espacios de libertad, no tiene a quien pedirle apoyo en términos de poder, tiene que acumular directamente el poder, etcétera, para poder hacer cosas. El planificador en este esquema es una suerte de calculista que tiene un método para hacer ese cálculo y que en la concepción tradicional es estrictamente un cálculo económico, aunque se disfrace de otra cosa. La planificación tradicional de salud es una mala extensión del cálculo económico a los problemas de salud. La planificación tradicional de educación es una mala adaptación del cálculo económico a los problemas de educación, ¿no? O sea, yo creo que no exagero diciendo que ese planificador tradicional es un calculista económico, lo único que es, hace un tipo de cálculo diacrónico. Utiliza en cierta forma el tiempo, en una forma que el economista más tradicional no tiende a usar, y desarrolla ciertos métodos particulares para tratar con estos procesos diacrónicos. Y este administrador o el gerente es alguien que recibe misiones, o sea, le definen objetivos y le definen recursos. O sea, es menos responsable por acumular recursos, es menos responsable por pensar en lo que tiene que hacer. Tiene un espacio más restringido dentro del cual él tiene que ejercer funciones creativas, pero tiene que hacer cosas, cumplir determinadas tareas. Estos tres actores, voy a hacer un pequeño esquema. El político, el llamado planificador y el administrador. Corte aquí, en la práctica concreta, que no queda bien definido en la teoría de la planificación tradicional, por el cual estos dos actores actúan, están más dominados para el plano de la acción,
Y estos están, este planificador, en la concepción tradicional de planificación, está más dominado por la idea del cálculo al servicio de estos actores. Pero esta es una función especializada de cálculo. Entonces este es un calculito. Lógicamente, la forma de reflexionar, de razonar, de explicar de estos dos actores es intuitivamente desde dentro del sistema. O sea, intuitivamente ambos utilizan el concepto de situación. Explican la realidad estando dentro de ella y, en consecuencia, abierto a ciertas posibilidades y ciego a otros, como todo proceso en el cual uno explica desde su interior. En cambio, el planificador este desarrolló un método, y es por lo demás el método por el cual en general las ciencias sociales han desarrollado, desgraciadamente, y mejor que la teoría económica en particular, como si fuera física o química. Incluso eso no está muy correcto, porque desde ciertas teorías biológicas que desarrollaron el concepto de autorreferencia, como el biólogo natural, la madera, han hecho aportes a la teoría de las situaciones, ellos plantean que tampoco en las ciencias naturales se puede simplemente hacer abstracción de si uno explica desde adentro o desde fuera. Y es distinto explicar cómo funciona una célula poniéndose como si estuviera dentro de una célula o si estuviera fuera, etc. Pero, en términos de lo que es tradicional en la teoría económica, este planificador intentó desarrollar un método desde fuera, como alguien que no está comprometido en este proceso, como una especie de técnica objetiva con las mismas características que ciertas tendencias en las ciencias naturales. Ahora bien, el descontento que nosotros sentimos por esta concepción de planificación tradicional, donde su teoría de base es fundamentalmente la teoría económica, con todos los vicios que tiene la teoría económica. Una concepción que hace de la planificación una especie de especialidad completamente distinta de la de dirigir y la de administrar o gerenciar. Esa insatisfacción es una insatisfacción que se extiende mucho más allá de las fronteras de América Latina. Y ha desatado una serie de respuestas para intentar renovar las concepciones de planificación. Yo brevemente voy a citar algunas, porque creo que el objeto de esta discusión no va tanto por ahí, pero que es bueno darse cuenta de que en muchos campos ha habido reflexión crítica sobre la planificación tradicional. Por de pronto está la reacción más ingenua, diría yo, que se manifiesta ahora en algunos organismos internacionales, que consiste en decir: sí, es cierto, había un cierto sesgo de normatividad en esta planificación económica tradicional, tenemos que renovarla. Pero ellos entienden que la normatividad de esa concepción de planificación residía en que estos planificadores anteriores eran demasiado ideológicos y, como consecuencia de estar demasiado ideologizados, eran demasiado voluntaristas y, en consecuencia, eran incapaces de colocar en sus modelos ecuaciones de comportamiento. Imagínense ustedes la profundidad de esa crítica como respuesta al problema, ¿no? Te lo digo concretamente sin mencionar nombres, porque son discusiones que yo he tenido con algunos de mis compañeros, ¿no? Donde en un momento parecía que estábamos de acuerdo, hasta que yo me doy cuenta de que lo que me está diciendo esta otra persona, que también reniega la planificación normativa, es un mero alcance de nombres, que no tiene nada que ver su concepción crítica sobre la planificación con lo que yo estoy planteando. O sea, para algunos es un problema de buena o mala teoría económica, ¿sí? Con esa estrechez está planteado el problema de renovación de la planificación. Pero, en cambio, en algunos otros ámbitos académicos, la crítica a la planificación tradicional ha surgido con mucha más fuerza y con mucha más profundidad. Y yo, por lo menos, me he beneficiado mucho de leer y estudiar y reflexionar sobre alguna de esas aportaciones. Por ejemplo, está la llamada escuela racional sistémica. O sea, hay gente que dice: no, en realidad no podemos pensar en el problema de la planificación como un problema de planificación económica. En realidad no puede existir planificación económica en el vacío del cálculo más amplio.
que hace todo hombre que tiene que actuar. Tiene que hacer un cálculo por el cual reflexiona y sopesa consecuencias antes de tomar una decisión. Y como estaba de moda la teoría de sistemas, entonces hubo toda una escuela que, tomando las categorías de la teoría de sistema, sistemas homomórficos, el concepto de homeostasis, el concepto de prealimentación, el concepto de retroalimentación, el concepto de variedad, de Ashby, etc., construyeron toda una concepción teórica de la planificación mucho más general que la planificación económica tradicional, también bastante más flexible que la planificación económica tradicional, pero que en mi concepto, y no solo el mío, sino de varias otras personas también, no da cuenta de lo esencial de las limitaciones que tienen las concepciones de planificación normativa tradicional. Pero sacan el problema de la planificación económica, lo cual es ya un mérito. Y empiezan a tratar los sistemas sociales como sistemas que son algo más complejos que la relación yo y el sistema. Como si el sistema fuera una máquina y yo soy el único ser pensante, como lo planteo en el libro este Adiós, señor presidente. ¿No? Esa concepción absolutamente mecánica del planificador omnipotente, que es capaz de manipular un sistema, simular las perturbaciones que produce su acción, y después que estudia y conoce este sistema que sigue ley en sus manipulaciones, capaz de hacer un plan que es capaz de producir las perturbaciones deseadas. Este grupo pensante de la escuela racional sistémica, entre los cuales está Erich Jansch, varios connotados científicos internacionales, bueno, yo creo que coloca la planificación en un ámbito mucho más rico teóricamente hablando, ¿no? Ya empiezan a entrar en la idea de sistemas complejos, que yo quiero discutir un poco más adelante. Hay otra escuela que también surge con críticas parecidas, la llamada escuela biocibernética, que la encabeza fundamentalmente un gran cibernético inglés que se llama Stafford Beard, que tiene varios libros que ustedes deben conocer: Decisión y Control, The Brain of Defense, Platform for Change, Diseñando la Libertad, un libro que ha sido traducido por el Fondo de Cultura Económica. Este grupo está muy influida por las investigaciones o la aplicación de la cibernética a la biología. Tratan de hacer una homologación de las categorías que surgen del estudio de los sistemas biológicos con la teoría de sistemas, llevan hasta sus últimas consecuencias, sobre todo el concepto de variedad de Ashby, y construyen una concepción teórica que es toda una teoría del control de sistemas, diría yo, pero en realidad es una concepción apolítica de la planificación. O sea, la ignora, no es que pretenda ser neutra, no es que incluso no tenga una posición ideológica. Stafford Beard, después de su asesoría al gobierno del gobierno del presidente Allende en Chile, ha tomado una posición ideológica que le ha costado más de algún sacrificio. Por ejemplo, el no poder entrar a México, ¿no? Declaraciones que él hizo en determinado momento. O sea, él se comprometió, pero su concepción teórica, los hombres no son necesariamente coherentes en todos los planos, él es fundamentalmente una persona para la cual el problema del poder no entra en su análisis, ¿no? Entonces hacen un planteamiento de planificación que es una teoría del control de sistemas que supone previamente resuelto cualquier tipo de problema político o de problema de relaciones de poder. Hay una tercera concepción que en los últimos años ha tenido un refuerzo teórico muy importante, la llamada planificación comunicacional, originariamente planteada de paso por Habermas, porque Habermas jamás se ha dedicado a los problemas de planificación, pero de paso en algunas de sus reflexiones planteó la idea de que el plan, si quiere ser legítimo, si quiere ser democrático, tiene que concebirse como un gran problema de comunicación entre grupos sociales, fuerzas sociales, actores. El mismo Habermas, en una excelente demostración de lo que es la humildad de los científicos de alto nivel, se inscribió como alumno en la Universidad de California de un gran filósofo norteamericano que se llama John Searle, que escribió un libro que se llama Speech Acts, Actos de Habla, y él mismo ha desarrollado lo que hoy se llama teoría de las conversaciones, que ha enriquecido mi concepto, notablemente la teoría de la planificación comunicacional. En realidad,
sin intentar entrar en profundidad en este tema, todos nosotros damos por descontada la mediación que hay entre el lenguaje, la mediación que el lenguaje hace entre nosotros y las cosas, o nosotros y los otros, hombres, ¿no? Como dice Searle, tendemos a creer que el lenguaje es como pegarle etiquetas a las cosas que por sí mismas se reconocen, ¿no es cierto? Esto, antes de que existiera la palabra vaso, era un vaso. Entonces después lo único que hacemos es etiquetarle con el concepto de vaso, ¿no? Pero en realidad eso es absurdo, ¿no es cierto? Si bien las cosas anteceden a los conceptos, nosotros no tenemos la posibilidad de reconocer la realidad sin los conceptos, de poderla identificar, ¿no es cierto? Entonces hay un problema de mediación del lenguaje muy interesante, que al final ha concluido lo siguiente, como una de las aportaciones. El intentar hacer, yendo mucho más allá de la gramática, intentar hacer una codificación de las significaciones en una taxonomía que sea cerrada, que nos permita hacer una especie de contabilidad de lo hablado, con una alta precisión, lo cual tiene varias virtudes. Una, colocar en el mismo plano de la medición la precisión y poder usar la calidad como algo absolutamente riguroso. Y en segundo lugar, darse cuenta de que nada se mueve en el sistema, y por de pronto es imposible la planificación, sin un sistema de conversaciones. Y si este sistema de conversaciones puede ser codificado y preciso, uno tiene posibilidad de enriquecer lo que llamamos sistemas de seguimiento, tiene la posibilidad de comprender mucho mejor exactamente este problema de planificación como comunicación entre los actores sociales. El concepto mismo de sala de situaciones se enriquece notablemente porque ya no solo uno sigue acciones, sino que sigue muchas veces conversaciones que son anticipación de estas acciones. En forma muy sintética, la idea de Searle y después de Vinograd y de Fernando Flores es de que existen solo cinco tipos de actos de habla con los cuales nosotros nos decimos todo lo que tenemos que decirnos. Esto suena chocante al principio, ¿no? El concepto de acto de habla es el concepto de el significado que uno emite, lo que llaman la fuerza ilocutiva de un acto, el significado de lo que uno emite. Entonces ellos dicen, solo existen cinco significaciones posibles en todas estas cosas. Yo no sé si me voy a acordar en este momento. Una es lo que llaman aserciones, o sea, son afirmaciones que son decidibles entre verdadero o falso. Otras son directivas, o sea, son órdenes que yo doy a otro. Una tercera son compromisos, o sea, son órdenes que yo me doy a mí mismo. Una cuarta son expresiones, o sea, son calificaciones que yo hago. Yo digo, esto es bello, qué bonita está la tarde, o esto tiene primera prioridad. Yo creo que tiene primera prioridad, son calificaciones. Y la quinta, se me escapó en este momento, no importa. Declaraciones, o sea, son actos de habla por el cual, por el solo hecho de ser emitidos, cambia la realidad. Por ejemplo, yo designo a Eliana abadesa del convento de las monjas carmelitas. Por el solo hecho de designarla, cambié la realidad. Antes no era, ahora es. Lógicamente, cada uno de estos actos de habla tiene sus propios criterios de validación. La aserción tiene el criterio de validación verdadero o falso. La declaración tiene el criterio de validación de mi capacidad para hacer la declaración. Como yo tengo la capacidad de nombrar la abadesa, no cambié la realidad en nada. No siento salvo haber dicho algo, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, y hagan la siguiente prueba. Traten de ustedes de encontrar algo, en términos de significaciones, no de palabras. No de palabras que adornan las cosas, sino de significado preciso de las cosas. En las conversaciones que ustedes tienen en cualquier plano, que no sean alguna de estas cinco categorías. O sea, el conversar es una forma de articular estos cinco tipos de actos de habla. Ahora, es un instrumento poderosísimo desde el punto de vista de organización. Por ejemplo, toda la teoría de la organización moderna está revolucionada con la idea de que una organización es un centro de conversación. Entonces vamos a ver cómo es que una organización facilita ciertas conversaciones, las logra realizar a determinada velocidad e impide las conversaciones no pertinentes. La misma teoría de la planificación está siendo evidentemente afectada por esta concepción de la teoría de las conversaciones. Ahí me dicen, monte un sistema de seguimiento sobre lo que el gobierno hace. Antes de yo conocer la teoría de las conversaciones, yo
pensaba primero, bueno, vamos a seguir el plan de inversiones, después con el concepto de operación de la planificación situacional, entonces yo digo, vamos a hacer un seguimiento de las operaciones, pero ahora yo puedo decir, vamos a hacer un seguimiento de las conversaciones y de las operaciones, y la ventaja de articular el seguimiento de las conversaciones con el de las operaciones es tremendo, si tenemos tiempo de discutir, y lo vamos a tener, porque en la discusión que tengamos sobre el momento táctico operacional, vamos a volver sobre este tema y de la importancia que tiene en la planificación del día a día el articular el seguimiento de las conversaciones con el seguimiento de las operaciones. De manera que yo diría que esta última escuela de la planificación comunicacional un poco como que está en auge, a pesar de que en general la llamada filosofía del lenguaje, a la cual pertenecen Austin y Sedley, que dio origen al concepto de speech acts, en el campo de la filosofía aparece como estancada, ¿no? Como que despertó al principio demasiadas expectativas y hoy aparece un tanto destacada en el desarrollo, estancada en el desarrollo del pensamiento. Bueno, ustedes ven que brevemente, y no agotando el tema, hemos podido citar 4 o 5 escuelas de pensamiento en materia de planificación. De manera que hay un movimiento crítico con respecto a la planificación. Y no un movimiento de crítica simplista, sino que podemos decir son críticas parciales, sí, pero muchas de estas críticas parciales van a aspectos bastante profundos en términos de limitaciones que tienen estas concepciones de planificación tradicional. En ese panorama, claro, desentona el aporte latinoamericano de repensar la planificación nuevamente en términos económicos con el gran aporte de decir que debemos ser más cuidadosos con las ecuaciones de comportamiento. Nos parece como absolutamente simple y limitado frente a la aguda crisis que presenta la planificación en términos prácticos. He citado estos ejemplos por lo siguiente, porque en el fondo aquí, en términos prácticos, no académicos, hay como 2 tendencias respecto a la planificación, o más bien dicho, 3 tendencias. Hay unos que dicen ya murió. En realidad nunca tuvo ninguna posibilidad de éxito y es un instrumento que no necesitamos. Yo diría es la versión del político práctico mediocre. No siente la necesidad de la planificación. No, jamás se ha detenido a pensar sobre la complejidad del cálculo que precede y preside la acción. En consecuencia, para él no existe el problema de por qué la planificación no funciona, porque él nunca pensó que era necesaria. ¿No? Está la posición de aquellos que sostienen de que la planificación en realidad no tiene problemas teóricos. Yo diría que es un poco la posición de los organismos internacionales en América Latina. No tiene problemas teóricos. Lo que hay son, no existen condiciones para que la planificación funcione. Las condiciones políticas son muy adversas y fundamentalmente es eso. Y además agregan, en realidad los economistas también están impreparados, porque siguen con la misma idea de que la planificación es una especie de profesión especialmente diseñada para los economistas. Pero los economistas no están bien formados, o tienen desviaciones populistas, o tienen desviaciones marxistoides, y el marxismo no es operacional, y en consecuencia no saben macroeconomía, no saben teoría monetaria, no respetan las leyes del funcionamiento del sistema económico, tratan de imponerse sobre ellas, y es un poco la idea de este otro concepto simple de planificación normativa. Esa planificación económica es normativa porque no respeta cómo funciona el sistema económico. ¿No? Entonces, esa segunda tendencia lo que trata de hacer es formar economistas con esta otra ideología de respetar, entre comillas, respetar las leyes del sistema económico y de formar economistas mejor dotados, con mayor experiencia y quedar a la espera de que las condiciones políticas cambien. O sea, que haya condiciones políticas para que la planificación sea eficaz. Esa sería la segunda posición. Yo creo que esa posición no vale ni siquiera la pena combatirla, ¿no? Porque se desmorona sola. Porque ¿qué planificación es esa que requiere condiciones especiales para que funcione? El mismo John Friedman dice, bueno, si la planificación requiere condiciones especiales, o sea, solo opera en las buenas condiciones y en las malas no opera, entonces no tenemos nada. ¿No es cierto? Porque si necesitamos algún método de reflexión para ser más eficaz en la acción, ese método tiene que ser especialmente pertinente en las situaciones agudas, de crisis, en las situaciones difíciles.
¿Así? O no es una herramienta potente para hacer este cálculo que precede y preside la acción. Bueno, o sea que este planificador, demandante de condiciones políticas y al mismo tiempo exigente en términos de una determinada corriente ideológica en el campo de la teoría económica, no logra conformar ninguna escuela de pensamiento seria en América Latina. En realidad, uno, si revisa la literatura en materia de teoría y la planificación en América Latina, estos señores que sostienen esta posición, en realidad la sostienen en privado o en seminarios. Pero no se atreven ni a escribir artículos, mucho menos a escribir un libro sosteniendo ese pensamiento. La tercera posición se refiere a algunas personas, que en forma muy minoritaria, porque lo dominante es el pensamiento tradicional en materia de planificación en América Latina, que en forma muy minoritaria han cuestionado radicalmente la planificación tradicional. Es decir, en el fondo sostienen, más allá de que puedan tener diferencias entre ellos, como tenemos por ejemplo entre Mario y yo, pero que en lo fundamental creo que no tenemos tan grandes diferencias, en buenas cuentas sostienen estas personas que la planificación no funciona, no porque no hayan existido las condiciones políticas adecuadas, ni porque los economistas que la practican no sean lo suficientemente competentes, ni porque las oficinas de planificación no tengan el suficiente poder legal, ni porque las estadísticas de nuestros países no permiten afinar el cálculo de planificación, todas que pueden tener su parte de verdad menor, ¿no? Sino simplemente porque esa concepción teórica en sus fundamentos ha construido un cuerpo teórico de planificación que es impotente para dar cuenta de la complejidad del sistema social. En esa posición me inscribo yo. Por consiguiente, yo no rescato nada de la teoría de la planificación tradicional. Me parece que no sirve in toto. Lo cual no me impide rescatar instrumentos, pero rescatar instrumentos no es lo mismo que rescatar aspectos teóricos. Yo creo que no hay nada en la base teórica de la planificación tradicional que sea rescatable. No es teoría una matriz, es un producto, es un instrumento para operar. Claro que lo podemos usar en muchas y muy distintas concepciones de planificación, si es que es pertinente y si es que es relevante. Ahora, si uno sostiene esta tesis de que la falla fundamental en materia de planificación radica en su concepción, uno tiene que poderlo demostrar. Tiene que poder afinar la teoría y decir, yo creo que allí es donde radican concretamente las fallas de esta construcción teórica, y tiene que ser capaz, por lo menos, de insinuar una alternativa de construcción teórica. Primero. Lo segundo que tendríamos que plantear aquí es que si ampliamos la pregunta, y que es una ampliación legítima en mi concepto, y en vez de preguntarnos por qué falla la planificación, nos preguntamos qué falla en la conducción de nuestros países, que es una pregunta más amplia, uno tiene que volver a este triángulo, y yo me contesto frente a esa pregunta, yo creo que hay graves fallas en el estilo de hacer política. Lo estoy planteando mientras tanto al margen de concepciones ideológicas. Yo no me sitúo al margen de concepciones ideológicas, pero yo creo que puedo demostrar esto al margen, porque creo que los gobiernos de derecha tienen un estilo malo de hacer política y los gobiernos de izquierda también. ¿No? Y eso explica la lentitud de los progresos de muchas de estas revoluciones. La enorme lentitud. No todo puede ser explicado en términos del cerco internacional y la agresión internacional. Hay márgenes inmensos de desorganización, de falta de creatividad. Y no quiero nombrar ningún país, pero acabo de, no mucho tiempo he estado en uno, visitándolo con toda simpatía. Pero las fallas están allí evidentes y patentes, y no todas se las pueden atribuir a Reagan, ¿no? Entonces creo yo que, sin pretender por ningún motivo limpiar ideológicamente el problema que estoy planteando, creo que uno puede demostrar de que hay fallas enormes en el estilo de hacer política, así a secas.
Lo cual, para la gente que cree en los sistemas democráticos, tiene que crearle una gran interrogante, porque yo creo que los sistemas democráticos que nosotros estamos viendo en América Latina, tipo Alfonsín, tipo Lucinchi en Venezuela, etcétera, a la larga no se sostendrán en un esquema donde son gobiernos que son incapaces de resolver ningún problema fundamental de la población. Ninguno. Ninguno. Porque no es resolver un problema equilibrar el presupuesto. O sea, estamos resolviendo problemas aparentes. Pero los problemas reales, esenciales de nuestros países, marginalidad social, distribución del ingreso, congestión urbana, etc., todos se están agravando. Entonces, la democracia no se defenderá por sí sola, cualquiera sean sus resultados. Tenemos que ser capaces de exigirle eficacia en términos de un nuevo estilo de hacer política a nuestras democracias. Entonces yo creo que hay una crisis del estilo de hacer política. Yo creo que ya no da más la idea del político que solo tiene capital político y no tiene capital intelectual. O sea, el político que tiene el poder de hacer cosas, pero no tiene la capacidad de concebir las cosas para poder hacerlas bien, para poder hacerlas con eficacia. Y esto lo planteo primero como autocrítica. Yo creo que a nosotros fundamentalmente nos derrocaron, aunque sea un término monárquico, pues, nos derrocaron en buena parte por nuestras incapacidades. Buenas personas. Eso no exime de culpa a quienes movieron la mano, desestabilizaron, etc., ¿no? Pero es muy importante plantearlo así, porque yo sigo convencido de que el proyecto que nosotros representamos era absolutamente viable y con algo más de inteligencia y de madurez y en otro esquema de un estilo de hacer política, no nos pueden votar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante destacar la idea de que aquí hay una falla fundamental. Y que ese sistema del político tradicional ya no da más. Tanto en lo personal, en términos de la dosis de capital político y capital intelectual que representan los políticos como personas, como en los esquemas institucionales en los cuales desarrollan su actividad. Los partidos políticos también son entes arcaicos. Y yo en mi libro, Adiós señor presidente, digo que no hay nada más primitivo en América Latina que las oficinas de los presidentes de la República. Eso es lo peor. Son huérfanos, solitarios, sin información, sin apoyo, sin proceso de análisis, sin nada. Entonces, y eso es gravísimo, porque eso es lo que pone techo a todo. ¿No es cierto? Viene un organismo internacional a ofrecer ayuda, ¿y con qué criterio, con qué capital intelectual ese gobierno prioriza las cosas? ¿Con qué capital intelectual realmente las promueve y le da persistencia a esas reformas? En realidad, el capital intelectual de estos dirigentes políticos hace que le den mucho más importancia a los problemas intermedios que a los problemas terminales del sistema social. En consecuencia, a la larga, ese estilo de hacer política en democracia está condenado a abrirle paso a las dictaduras. Esa es mi conclusión. Por eso que no deja de preocuparme intensamente este problema que plantea este triángulo, ¿no? Para colocar las cosas en su lugar, porque si no caemos en la posición ingenua de que con renovar los métodos de planificación resolvemos los problemas. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de renovar los métodos de planificación para que sean potentes, pero tenemos que estar conscientes de que renovar los métodos de planificación es una condición necesaria, pero no es la condición suficiente para cambiar las cosas en términos de resultados de los sistemas democráticos en América Latina. Entonces, la primera crisis es la crisis de hacer política. En el libro Este Dios señor presidente, yo lo planteo con la siguiente frase: ellos deben dudar de su experiencia, porque el político, mientras más ignorante es, más soberbio. Ellos deben dudar de su experiencia y nosotros debemos dudar de nuestra ciencia. Mientras no nos dudemos profundamente ambos de la forma en que estamos haciendo las cosas, no las vamos a contribuir a cambiar, ¿no? Entonces tenemos una crisis en el estilo de hacer política y tenemos una profunda crisis en la forma de hacer planificación. Yo creo que mirando las cosas con serenidad, lo que nosotros hemos hecho en materia de planificación en América Latina es de una ingenuidad completa. Y tenemos que repensar completamente todo eso y rehacerlo a la mayor brevedad. Y lo más grave es que el grueso de la enseñanza en materia de planificación en América Latina sigue los cánones de esas posiciones ingenuas y tradicionales. No han cambiado nada. ¿Por qué no cambia nada? Bueno, porque nuevamente se produce el problema de las relaciones de poder, los micropoderes. Yo enseño planificación de la forma tradicional y supuestamente tengo un prestigio. Yo no voy a aceptar que me cambien la base teórica. No, yo defiendo eso en alguna forma. Hay muchos intereses envueltos en todo esto, ¿no? Fuera de que, desgraciadamente, en la mayoría de los organismos internacionales,
había un proceso de descapitalización intelectual y de capitalización burocrática, ¿no? Entonces, los que antes eran jefes personales, hoy son dirigentes del organismo internacional. Y en consecuencia ya no existen criterios sustantivos de conducción. La función externa del organismo de servicio ha sido reemplazada por una función de servicio interno. O sea, servirnos nosotros, los funcionarios internacionales, servirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese esquema, quedaba atrás el tiempo en que una persona con la cual yo tuve discusiones muy fuertes, pero que es un señor respetabilísimo al lado de lo que vemos hoy día, ¿no? Por el doctor Previs, que sí pensaba en los problemas, no pensaba en los funcionarios. Y colocó a la CEPAL a la cabeza del pensamiento en aquella época, adelantándose a los problemas de los gobiernos. Hoy, en cambio, nos encontramos cualquier discusión en estos organismos internacionales con un problema de mercado. Y frente a mi planteamiento de planificación situacional, ellos me preguntan, ¿y qué gobierno demanda planificación situacional? Como si este fuera un problema de oferta y demanda. Entonces si vamos a esperar que los gobiernos demanden efectivamente, en términos de demanda efectiva, la renovación de los sistemas de planificación, no estamos cumpliendo nuestra tarea. Bueno, pero así están alteradas las cosas en estos momentos, en la llamada colaboración de los organismos internacionales. Esta parte de la cinta donde yo he dicho esto, no tiene ninguna importancia que quede acabada, porque yo me estoy jubilando el 30 de abril, entonces no tiene mayor importancia de la opinión que tengan las personas que dirigen los organismos internacionales. Bien, pero también hay una crisis profunda en este otro vértice del triángulo. ¿Cuántas veces nos encontramos con que a fuerza de golpes el dirigente que tiene poco capital intelectual y tiene mucho capital político personal acierta con una concepción, pero se estrella contra la pared porque no puede ejecutarla, porque la estructura burocrática que él comanda tiene sus propias leyes de funcionamiento? Dirigentes que son dirigidos, administradores que son administrados, no conducen, no pueden hacer cosas. La capacidad de hacer está muy limitada. Es en buena parte un problema de gerencia que sobre todo las fuerzas de izquierda han menospreciado sistemáticamente, y cuando les toca gobernar entonces se dan cuenta de que no tienen gente capaz de operar cosas, y creen que cualquier persona puede manejar una industria siderúrgica, puede hacer cualquier cosa, cualquiera de estas cosas que tienen su complejidad y requieren su arte, ¿no? No estoy haciendo un discurso tecnocrático, pero estoy tratando de destacar cosas que creo que nosotros hemos un tanto menospreciado hasta ahora, y que en los momentos en que uno deja de ser de oposición y pasa a ser gobierno son fundamentales en términos de la eficacia de los procesos. Y esa eficacia de los procesos es en buena parte lo que le abre el espacio de estabilidad o de viabilidad. Bien. En este esquema me sitúo yo. Yo creo que aquí hay una crisis en los tres pies de este sistema. No está en nuestras manos actuar en los tres pies del sistema, siempre. Pero si nosotros, algunos de nosotros nos dedicamos a la planificación, yo creo que esos que se dedican a la planificación sí tienen el deber y tienen la obligación de reflexionar con profundidad sobre este problema, el de la planificación concretamente, tomando conciencia de las otras dos crisis que tenemos allí. Claro, el problema lo podemos plantear mucho más complejamente, si introducimos el elemento ideológico, ¿no es cierto? Porque evidentemente la capacidad de gobernar no es independiente de la intensidad o de la naturaleza del proyecto de gobierno que uno plantee. Un gobierno de limitadas capacidades para gobernar en un proyecto de gobierno que solo pretende administrar las cosas, esa incapacidad de gobierno queda bastante disimulada, solo se refleja en el mediano plazo, en el agravamiento de estos grandes problemas sociales que parecen no ser indicadores de medición de la eficacia de los gobiernos en el corto plazo, ¿no? Pero si estamos pensando en gobiernos que pretenden realmente ir al fondo de los problemas, tratar de realizar los cambios que son necesarios para producir otros resultados sociales, el problema de la capacidad de gobierno es crucial.
y yo he puesto el énfasis en el problema de capacidad de gobierno y no en el problema ideológico, no porque yo crea quiera presentar una concepción aséptica de este asunto, sino simplemente porque yo he llegado a la convicción de que nosotros hemos menospreciado sistemáticamente el problema de la capacidad de gobierno. Y creo que ese es un pecado muy costoso. Menos costoso para los profesionales y para los planificadores, pero muy costoso para los pueblos de América Latina. Porque los que pagan las consecuencias de todas estas experiencias frustradas son fundamentalmente la población que después tiene que pasar 15 años de dictadura viviendo, que ni siquiera tienen la posibilidad de exiliarse, que tienen que aceptar altísimos niveles de desocupación, la represión, etc., ¿no? De manera que es algo que nosotros debemos tener cuidado, darle la importancia que debe y teorizar sobre ello. Yo me he dedicado al problema de la planificación, pero pensando en la planificación como un instrumento de gobierno, no como un método de planificación económica, como una herramienta de conducción. Porque si no, no resolvemos el problema de la planificación como mediación entre el conocimiento y la acción. Bien, ese es el trasfondo que hay detrás de eso, ¿no? Ahora, puestas así las cosas, alguien diría, bueno, está bien, suena convincente, pero es muy poco riguroso. Entonces yo ahora saco mi instrumental de otro plano y digo, muy bien, entonces vamos a analizar ahora rigurosamente dónde yo creo que están las fallas. Vamos a ponerlo en términos de una suerte de epistemología y la planificación. Vamos a desmontar esto. ¿Cuáles son los supuestos claves que tiene la planificación tradicional que podrían explicar toda esta concepción cerrada, tecnocrática, rígida de la planificación? Entonces yo he encontrado uno solo. Y es el de asumir, supuesto que por de pronto el planificador tradicional no acepta por ningún motivo que es un supuesto. Pero entonces este planificador tradicional queda encerrado en dos alternativas. O se libera de un supuesto absurdo, pero su teoría es incoherente, o acepta un supuesto absurdo para que su teoría sea coherente. Porque yo creo que la teoría de la planificación tradicional tiene una lógica coherente si uno acepta el siguiente supuesto. El que planifica es alguien que está fuera del sistema y monopoliza la capacidad de planificar. Es una relación donde es legítima la distinción entre sujeto que planifica y objeto planificado, que es de la esencia de la planificación económica normativa. Hay un objeto que es planificado y hay un sujeto que planifica. Si yo acepto ese supuesto, yo ahora puedo explicar paso a paso todas las concepciones de la planificación tradicional. Todas. Y voy a intentar hacer eso brevemente. Si yo digo y acepto, hay un sujeto que planifica un objeto, no existe el otro en la planificación. No existe ni mi oponente ni mi aliado. Yo planifico y hay un sistema que es planificado. Si yo acepto ese supuesto donde no existe el otro, no tengo por qué preocuparme de las relaciones de poder. Porque el poder siempre es relativo al otro. Si no existe el otro es meramente un sistema, solo tiene comportamientos, tiene conductas que se diluyen en un sistema, por muy complejo que sea, yo puedo asumir de que el problema del poder está previamente resuelto. Yo lo que necesito ahora conocer es cómo es ese sistema. Y toda la desviación de la planificación tradicional es una desviación cognoscitiva, ¿sí? ¿Cómo es el sistema para ver cómo lo manipulo? Si yo acepto también ese supuesto, yo puedo asumir más fácilmente la idea de que el sistema sigue leyes y en consecuencia existen agentes que tienen comportamientos. Y el único agente que no tiene comportamiento soy yo, porque yo emito juicio estratégico con un plan, que puede ser creativo, imaginativo, pero esa creatividad y esa imaginación yo se la niego al otro porque el otro no existe. En consecuencia, conocer el sistema ahora significa para mí descubrir las leyes que lo rigen. Y eso lo puedo afirmar con impecable lógica porque todo el sistema sigue leyes. El único que no sigue leyes soy yo, pero yo estoy fuera del sistema. Yo soy yo, soy el sujeto. El sujeto no está dentro del objeto, no está sometido a las leyes de este objeto.
Entonces, ustedes ven que puedo ir tratando esto en términos de las antiguas ciencias naturales. Una especie de investigador externo que manipula materiales y estudia cómo estos materiales reaccionan. Yo le coloco ácido nítrico y veo qué pasa. Bueno, si mi situación objetivo es que se produzca tal reacción, entonces lo que tengo que hacer es ponerle ácido nítrico. Pero quien decide eso soy yo, quien puede manipular soy yo, quien puede simular soy yo, quien decide los objetivos soy yo. No existe el otro, no existen procesos creativos, etc. ¿No? Pero todo eso queda perfectamente lógico, de impecable lógica, si yo acepto el supuesto que señalé como original. Si la realidad tiene comportamientos, porque no existe el otro, porque el sistema sigue leyes, es inconcebible el concepto, que para mí es fundamental en la teoría social, el concepto de problema o problema semiestructurado o problema inestructurado. O sea, estos problemas en los cuales yo no sé bien cuáles son las variables que entran en juego. Y todo lo trato, como lo tratan los economistas, como problemas bien estructurados. Porque si no, no podría construir un modelo. ¿No es cierto? Un modelo matemático supone la capacidad de enumerar las variables. Si yo admito que existen problemas donde yo no puedo enumerar las variables, yo ya no puedo construir el modelo matemático. En consecuencia, toda la teoría de la planificación tradicional es la teoría de la solución de un problema determinado y estructurado. Un sistema de ecuaciones. Más rico, menos rico, pero un sistema de ecuaciones. Consecuencia, si yo acepto el primer supuesto, no existen los problemas inestructurados o los problemas semiestructurados. Y ustedes verán, cuando analicemos el problema del momento táctico operacional, que esa distinción es esencial desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de planificación, desde el punto de vista de conducción política. Porque los principales problemas que tenemos que enfrentar son problemas o semiestructurados o inestructurados. A esos problemas son los que tenemos que meterle juicio estratégico. Los otros problemas bien estructurados nosotros los podemos normatizar. Como en una fábrica que produce productos en serie. ¿No? Se produce tal cosa, la respuesta es esa. Y yo controlo si la respuesta se hace oportunamente. Pero la inmensa mayoría de los problemas que tiene un dirigente político, un gobernante, o que tendría un buen estado mayor en términos de una buena oficina de planificación situacional, son problemas que requieren alto juicio estratégico. Y donde no existe una solución clara, buena para todos. Si acepto el primer supuesto, toda la dimensión subjetiva que trae el concepto de situación sobra. El único que puede explicar soy yo, el sistema no se puede autoexplicar. En consecuencia, vale el concepto tradicional de diagnóstico como explicación una, única, rigurosa, objetiva y verdadera. El hecho de que algo sea problema para mí, lo que es problema para mí, sea oportunidad para otro, a los que trabajan con el concepto de diagnóstico no, parece no molestarles. Digamos ahora como supuesto base, el actor que planifica es, en primer lugar, es un actor, no es un mero calculista, porque el cálculo más complejo lo hace este señor que está allá, y este también hace un cálculo complejo, no meramente ejecuta, y este que planifica, dirige y ejecuta está dentro de la realidad, coexistiendo a lo menos con otro, que también hace lo mismo, pero con distintos signos, en función de distintos proyectos, con distinta ideología. Si aceptamos ahora este otro supuesto para empezar a construir la teoría de la conducción,
no aislada de la teoría de la planificación y no aislada de la teoría de la administración, entonces ahora cambia completamente la forma de razonar. Ya no puedo ahora sostener que el sistema sigue leyes, meramente sigue leyes. Porque si yo soy capaz de emitir un juicio estratégico y mi plan no es un producto de un mero comportamiento, quiere decir que el otro también es capaz de hacer un plan. Quiere decir que hay dominios en la realidad, hay aspectos en la realidad, hay ámbitos en la realidad de procesos donde se me plantea un tremendo problema de capacidad de predicción. No puedo extrapolar, no hay comportamiento que pueda extrapolar. En algunos ámbitos sí los hay, pero en otros no, y además estos ámbitos son cambiantes. Entonces surge el problema de conocer. ¿Qué es conocer la realidad? Entonces, si ya no es meramente descubrir las leyes que rigen el objeto. ¿Qué es lo que es esa parte de la realidad que no sigue leyes? ¿Qué son los planes como tales? ¿Cómo puedo conocer las intenciones que están envueltas en los planes del otro, de las posibilidades del otro? Yo hace poco, no hace 2 meses, tuve la oportunidad de visitar la RAND Corporation, ahí en Los Ángeles, en Santa Mónica. Tuve 3 días recorriendo los espacios que me permitieron recorrer. Hay corredores por los cuales no se puede pasar, ¿no? Una de las cosas interesantes que saqué como lección de allí es la importancia que ellos le están dando al estudio del otro. Y me pasaron el estudio que tienen sobre Fidel Castro, hecho por un politólogo de la RAND que se llama Ronfeld y otro que se llama González. De estos tantos González que nunca hablaron castellano que hay por ahí, ¿no? Entonces hay un estudio completo, intentando descubrir lo que ellos llaman el código operacional del oponente. Ya que no tiene conducta, por lo menos tengo que intentar analizarlo y descubrir, en esta circunstancia, ¿qué haría? Y en esta otra circunstancia, ¿qué haría? O sea, intentar, y para eso rastrean a Fidel Castro desde niño. ¿Quiénes fueron sus padres, esto, lo otro? ¿Qué hizo en tales circunstancias? Y van tratando de descubrir patrones, ¿no? Para intentar construir el código operacional del oponente. En el momento que yo estuve ahí, ellos estaban haciendo el estudio de los comandantes de Nicaragua, que no lo habían terminado y quedaron de enviarnos. Lo más curioso de esto es que todos esos estudios son libres. O sea, los puede obtener cualquiera. Ustedes escriben a la RAND Corporation y les envían el estudio sobre los comandantes de Nicaragua y sobre Fidel Castro. Es dentro de las ironías de la vida, ¿no? Bueno, pero el problema de estudiar el código operacional del otro supone aceptar de que no todo el sistema sigue leyes. ¿No es cierto? Supone reconocer la existencia del otro en la teoría. Supone ya pensar en términos del cálculo interactivo y los desafíos que plantea el cálculo interactivo en términos de conducción y planificación. Si yo acepto el supuesto de que el que planifica es al mismo tiempo el que conduce y está dentro del sistema, yo no puedo olvidarme de la mediación subjetiva que me obliga a usar el concepto de situación. Creo que si ustedes han leído el libro Adiós, señor presidente, que espero que sí, porque llegaron varios acá, ¿no? Ustedes se dan cuenta allí de toda la fundamentación teórica que hay detrás del concepto de situación. La idea de ser y estar en una situación, las limitaciones y los espacios de libertad que crea, el tomar eso en cuenta, la tremenda repercusión que tiene el concepto de situación para rehacer toda la teoría de las decisiones, para enfrentar a la concepción racionalista de que enumera posibilidades y simplemente este actor mecánicamente calcula aquella que satisface algunos criterios de máximo o de mínimo, olvidándose completamente de las predisposiciones para actuar. Estas predisposiciones no son solo para actuar, son para conocer. El concepto de situación permite entender que uno es ciego a ciertas realidades y tiene los ojos abiertos solo a alguna, es como una linterna. ¿No es cierto? El vivir en una realidad es como una linterna que tiene un espacio iluminado y un espacio negro, oscuro. Si uno vive la realidad de otra forma, esa linterna se desplaza en el espacio y entonces uno ve otras cosas y queda ciego a otras. Bueno, cuando uno actúa,
uno actúa en función de lo que ve, de lo que es capaz de analizar, de las posibilidades que uno es capaz de reconocer o de las posibilidades que uno es capaz de crear, porque en los sistemas sociales las posibilidades no están dadas. Porque si no, no seríamos consistentes con decir que los sistemas, solo en parte sigue la ley, son sistemas creativos. Son sistemas donde no podemos enumerar todas las variables. Bueno, lo único que es consecuente con esto es decir, las posibilidades las crean los hombres. Claro, como ya lo dijo Marx, no las crean sin ninguna limitación de las condiciones de la realidad, pero las crean. Entonces, el aceptar este supuesto obliga a usar el concepto de situación. El aceptar la existencia del otro coexistiendo desde dentro de la realidad obliga a tratar un problema que ha sido absolutamente ignorado en las prácticas, por lo menos en la planificación latinoamericana. El problema de la incertidumbre. O la idea absurda de creer de que la teoría y la planificación se basa fundamentalmente en la capacidad de predicción. En realidad nuestra capacidad de predicción es bajísima. Y si nosotros fundáramos la planificación en la capacidad de predicción, tendríamos que abandonar la planificación, por impracticable. Pero para eso tenemos que saber lidiar con la incertidumbre mal definida. Entonces nuevamente viene el complejo estético de los problemas bien estructurados. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la incertidumbre bien definida. Entonces decimos, puede ocurrir A o B, y la probabilidad que ocurra A es tanto y la de B es tanto. Pero eso es inventar una realidad. En la inmensa mayoría de los casos, estamos frente a problemas semiestructurados o inestructurados donde no somos capaces de enumerar las posibilidades, mucho menos de ponerle probabilidades. Bueno, ¿y cómo se hace eso entonces en materia de planificación? ¿Cómo lidiamos con la incertidumbre mal definida? Ahí queda planteado claramente un problema práctico real que rehúye completamente la planificación económica tradicional. O el concepto de problema mal estructurado o inestructurado, que ya expliqué antes, solo surge cuando soy capaz de reconocer la existencia del otro, de que el otro crea una incertidumbre especial irreductible con información, y en consecuencia surge una explicación mucho más fuerte de por qué, de mi incapacidad para enumerar todas las posibilidades, y entonces surge también el reconocimiento de que no basta con que uno mire la realidad y comprenda cuál es el problema. En realidad el gran problema que tenemos es formular los problemas. Y no hay una sola forma de formular los problemas. El concepto de problema es un concepto situacional. Yo inserto en una determinada forma en la realidad, puedo plantear un problema desde tres ángulos, y este otro puesto acá desde otros cuatro distintos. El concepto de problema no es absoluto, es situacional. Pero la gran dificultad primero es plantearlo. Pasamos por una etapa de irresolución, de confusión, donde no sabemos cómo tratarlo. ¿Cómo podemos tratarlo en términos de conducción, planificación y gobierno? Un problema de vacunación contra el tifo, ¿qué problema del SIDA? Ahí tiene un caso, un problema bien estructurado, que ustedes conocen, qué causa el problema, cómo tratarlo, etc., frente a un problema que obviamente está por lo menos semiestructurado. Se conoce algo sobre qué causa el SIDA, pero no se sabe muy bien todavía cómo es eso, y mucho menos se sabe bien cómo enfrentarlo. Ustedes no pueden tratarlo igual, ni en términos de dirección, ni en términos de planificación, ni en términos de operaciones. O sea, estamos hablando de una distinción que es capital para poderle darle a cada cosa su peso, y a cada cosa el tratamiento adecuado. En realidad, para poder ser estratégicos y concentrar los recursos de pensamiento, de cálculo, de acción, los recursos económicos, los recursos de poder, en aquellos ámbitos que lo exigen. No desperdiciarlos. Pero eso implica seleccionar los problemas que requieren nuestro juicio estratégico. Yo no voy a colocar mucho juicio estratégico en problemas que están bien estructurados. Yo tengo que hacerlos pasar por procedimientos, esos problemas que están bien estructurados. Bueno, pero esta distinción no surge si no entro en la distinción de yo y el otro dentro del sistema. Cuando existe el otro, obviamente el sistema es abierto, está abierto a múltiples soluciones. Yo puedo ser derrotado. En un sistema de ecuaciones, no. En un sistema de ecuaciones yo siempre logro la situación objetivo. Pero si existe el otro, yo puedo ser derrotado. Yo puedo derrotar al otro. Pueden existir cientos de soluciones intermedias. Hay un árbol de posibilidades hacia el futuro. Yo no puedo hacer un plan
Y ahora se ve muy claro, fundamentado teóricamente, algo que nos ha chocado permanentemente en la práctica. Yo no puedo hacer un plan que es una apuesta ciega contra el azar. Un plan que solo tiene una sola trayectoria, como son todos los planes en América Latina. No trabajan con escenarios, no trabajan con distintas posibilidades. Hasta el sexto plan de la nación en Venezuela, lo que había era una apuesta ciega sobre el precio del petróleo. La adivinanza no resultaba, se venía abajo completamente el plan. O sea, nuevamente esta idea de hacer descansar el plan sobre la capacidad de predicción. ¿Por qué no aceptamos mejor, dada la complejidad del sistema social, que nuestra capacidad de predicción es baja, que en vez de que además de la predicción tenemos el recurso de la previsión, o sea, el razonar con el sí condicional, que es lo que fundamenta teóricamente la técnica de escenarios? ¿Por qué no aceptamos mejor realistamente que aún con predicción y previsión nos vamos a equivocar permanentemente y tenemos que tener otro recurso de planificación, que es la capacidad de reacción veloz ante la sorpresa? O sea, reconozcamos que vamos a ser sorprendidos y coloquémonos en la situación de cómo tenemos que reaccionar. Primero, cómo conocer qué pasó con velocidad. Y después, cuando tengamos ese conocimiento, cómo reaccionar con velocidad. ¿Y por qué también no reconocer de que esta tercer recurso de cálculo, que es la reacción veloz, también puede ser sobrepasada, y lo que tenemos que también tener la capacidad de concebir la planificación como un sistema de aprendizaje de los errores para no prolongar el costo de los errores? Eso también es un recurso de planificación. Pero toda esa flexibilidad de la concepción de planificación no surge mientras quedemos amarrados, por un lado, a prácticas inefectivas pero que se mantienen por inercia, y a teorías que no nos atrevemos a tocar, porque o afectan nuestro prestigio profesional o afectan nuestros modos de trabajo. Tenemos que romper con estos supuestos vacíos que hay detrás de la teoría de la planificación tradicional para construir una teoría alternativa. Entonces, en síntesis, no sé cuánto rato llevamos ya. Una hora y media llevo más o menos, ¿no? Hablando. Sinteticemos antes de abrir debate. Primero, no podemos explicar lo que pasa en nuestros países, evidentemente, por lo que pasa con la planificación. La planificación es una de las tantas herramientas. Si queremos plantear las cosas simplificadamente, podemos usar estas tres variables. Hay una crisis en el estilo de hacer política, hay una crisis en la forma de hacer planificación y en la teoría de la planificación, y hay una crisis bien profunda en toda la parte de organización y administración. Ahora, ninguno de estos problemas son independientes unos de otros. Yo no creo en absoluto que la solución es construir una teoría de la dirección, construir una teoría de la planificación y construir una teoría de la administración. Porque en la práctica concreta y en el día a día se confunden totalmente. Solo en ciertos manejos del tiempo es que podemos separar lo que es cálculo planificador, lo que es dirección, lo que es administración. Pero en el día a día nadie puede distinguir qué es lo que es planificación, qué es lo que es dirección y qué es lo que es gerencia. Si reconocemos eso, entonces ahora ya nos choca la idea del planificador como un profesional, sino que más bien nos parece más razonable la idea de que la planificación es un tipo de conocimiento, un tipo de activo que tiene que tener el hombre de acción, el cual a su vez puede utilizar en su estado mayor, en sus equipos pensantes, otras personas que tienen menos peso en la acción y más peso en el cálculo. Pero al final, ¿quién hace el cálculo de última instancia? Es quien dirige. Las concepciones de planificación deben ser un activo, entonces, de quién dirige. Entonces, esa sería la primera idea. La segunda es de que frente a la inefectividad de la planificación han surgido muchas ideas, quizás más de las necesarias. Y que hay muchas aportaciones que no tenemos por qué todas analizarlas con el criterio exigente si son o no son respuestas globales a la crisis que está planteada. Es interesante reconocerle sus aportaciones parciales. Yo creo que todas las escuelas que mencioné tienen algo que aportar en la reconstrucción de la teoría y la planificación. La racional sistémica, la escuela biocibernética y sobre todo la escuela comunicacional. La planificación situacional es un intento más totalizante, de construir una teoría alternativa que responda a esta crítica. Pero para construirla, primero tenemos que construir la crítica. ¿En qué descansa la crítica? Descansa en la idea de que la falla de la planificación no reside en fallas de aplicación o en falla de condiciones previas, porque
no pueden existir condiciones previas para la planificación. O la planificación sirve en toda circunstancia o no sirve en ninguna. La planificación tiene que ser especialmente válida en las situaciones más adversas, en las más difíciles. Si no, no sirve. Y si bien hay fallas menores en términos de aplicación de los métodos tradicionales y en cuanto a la formación de los economistas, en cuanto a las condiciones políticas que pueden ser muy adversas, evidentemente que las hay, allí no radica el problema esencial de la planificación. Porque cuando decimos hay condiciones políticas muy adversas, nuevamente estamos pensando en este planificador como una especie de profesional que no tiene comunicación con el político. Estamos pensando en el político en su estilo tradicional, de alguien que nunca existió por lo demás como tal, de alguien que supuestamente debería servirse de alguien que le hace el cálculo, para decirle vaya por ahí. Claro, no existe político en el mundo que pueda aceptar eso, por muy buen planificador que este sea, que tampoco lo es tan bueno. En consecuencia, el único camino razonable parece intentar hacerse preguntas un poco más profundas sobre qué falla con todo esto, ¿no? La respuesta nuestra es, lo que falla es la forma en que hemos pensado la planificación. La hemos pensado mal. En consecuencia, la hemos practicado mal. Pero no es que la hayamos practicado mal porque apliquemos mal una teoría potente. No. Hemos pensado mal la planificación y hemos construido una teoría rígida e impotente para tratar la complejidad de los problemas sociales. ¿Por qué es impotente y por qué es rígida? Porque hemos asumido la planificación como un cálculo de alguien que es externo a un sistema que sigue leyes. ¿Existe en la realidad alguno de estos sistemas? Sí existe. Y eso da origen a toda una forma de razonamiento en la cual uno tiene que saber distinguir y poder afirmar en aquellos casos donde la planificación normativa es pertinente. Yo varias veces he señalado el siguiente caso. Si a mí me nombran jefe de mantenimiento de los motores de la VARI, yo no voy a usar planificación situacional. Yo voy a usar planificación normativa. Porque sería un desperdicio de recursos de una cosa extremadamente compleja, empezar a distinguir actores, etcétera, y relaciones de poder. Todo eso existe también en el jefe mecánico que dirige el mantenimiento, pero son problemas más bien secundarios en relación a la mecánica misma del desgaste de los motores, etcétera, ¿no? Pero si a mí me dice, usted tiene que ahora ayudar al presidente de la República a montar su oficina de conducción y su oficina de planificación, yo jamás voy a usar planificación normativa. Yo sé que es una camisa de fuerza que no me permite ni siquiera entender qué pasa. Caigo en el concepto de diagnóstico con toda su rigidez, etc., ¿no? Entonces, la planificación situacional es, creo yo, todavía tiene que demostrarlo, puede ser eficaz fundamentalmente en los casos en que uno intenta cambiar la realidad y ese cambio es conflictivo. Y entonces se destacan con mayor peso la existencia del otro, las relaciones de poder, la necesidad de tener distintas explicaciones sobre la realidad, la necesidad de construir estrategias para vencer la resistencia del oponente, o estrategias de cooperación para lograr la suma de fuerzas con posibles aliados. Y al mismo tiempo después surge la necesidad, para que la planificación sea una mediación entre el conocimiento y la acción, la necesidad de que el cálculo de la planificación no se quede colgado allá adelante en el futuro, sino que venga acá también en el día a día al presente, donde justamente se confunde dirección, planificación y gerencia. Por eso es que la planificación situacional distingue varias cosas, y con esto quiero terminar. Primero, el concepto de tiempo. Desde el momento que aceptamos la existencia del otro, tenemos que reconocer de que el tiempo no vale lo mismo para mí que para el otro. Existe el tiempo de este oponente que ve un problema de determinada forma, existe el tiempo para mí que veo el problema de determinada forma, existe el tiempo de este investigador que tiene 100 años para poder construir una teoría, ¿no es cierto? El tiempo tiene un valor distinto y eso obliga a desarrollar el concepto de tasa psicológica de descuento del tiempo. El tiempo es relativo. Tasa psicológica de descuento del tiempo. O sea, ¿qué valor tienen los problemas futuros para mí frente a los problemas inmediatos para mí? Eso depende de cuál es mi tasa psicológica de descuento del tiempo. ¿Cierto? Es una forma de valorar los problemas según cómo estén situados en el eje del tiempo. Y no todos los actores lo hacen de la misma manera. A mí siempre me impresionó, leyendo, un tiempo me dio por leer cosas del periodo nazi, ¿no? Un poco asombrado de esta
de esta capacidad de cálculo que por mucho tiempo tuvo Hitler, ¿no? Y en una de esas biografías, no me acuerdo cuál, aparece ahí un científico alemán que está trabajando y que al final termina trabajando en la cárcel, cuya preocupación esencial es la siguiente, frente a la urgencia que tenía Hitler de la bomba atómica, ¿no? El problema teórico de él es el siguiente: en no sé cuántos miles de millones de años el Sol se va a enfriar, en consecuencia, la única forma de salvar la humanidad es desarrollar alguna fuente alternativa de energía independiente. Entonces, claro, y era un gran físico nuclear este señor. Entonces, eso tenía Hitler desesperado, y no lo podía, porque la tasa psicológica del descuento del tiempo de Hitler y la de este científico era completamente distinta. Jamás lo pudo hacer dedicar las horas suficientes en el equipo este que dirigía el diseño de la bomba atómica, ¿no? Ahí tienen dos concepciones completamente distintas del tiempo. El planificador tradicional es una persona que está pensando a 5 años. No le preocupa el hoy, mañana. Este político tradicional que se maneja en la micropolítica solo le preocupa hoy y mañana. O sea, las tasas distintas de descuento del tiempo crean incomunicaciones muy grandes. Entonces, es una variable que tenemos que tomar en cuenta, tanto en la explicación de las cosas como en la planificación. Segundo, tenemos que distinguir claramente entre los aspectos del sistema social que siguen leyes y que tienen comportamientos, que sí los hay aproximadamente, ¿no?, de los procesos que son creativos. Y tenemos que darles tratamientos distintos. Por ejemplo, si hay un problema interactivo con actores, yo voy a emplear más bien una técnica de juego, no voy a usar un modelo. Si hay un aspecto más bien de comportamiento, yo puedo usar un modelo matemático. Entonces eso da origen al abuso de herramientas distintas según sean las características que tenga el sistema. El sistema social articula procesos repetitivos con procesos creativos. Tercero, tenemos que distinguir claramente entre problemas bien estructurados, problemas semiestructurados y problemas inestructurados, para dar cuenta de ellos en forma distinta, tanto en la explicación de la realidad como en el momento del diseño de operaciones para enfrentarlos. Tenemos que distinguir claramente, y ustedes ven que estas no son críticas solo a la planificación, evidentemente es correcto lo que decía Mario Testa hoy en la mañana, estas son todas limitaciones de las ciencias sociales. Porque estas concepciones tradicionales de planificación de alguna parte vinieron, ¿no es cierto? Se apoyaron en el conocimiento que tenían sobre ciencias sociales las personas que pensaron estos esquemas de planificación. O sea, todas las que he señalado son limitaciones claras de las ciencias sociales que normalmente manejamos. Tenemos que distinguir claramente entre sistemas abiertos, lo que en inglés llaman open-ended system, sistemas de final abierto, solución abierta, y sistemas de solución cerrada, como un sistema de ecuaciones, el cual la solución es tal, ¿no? Tenemos que distinguir la dimensión objetiva y subjetiva de las explicaciones y de la realidad. Aquí donde hay muchos profesionales ligados con la ciencia biológica, hay un libro muy interesante escrito justamente por Maturana y Varela que se llama El árbol del conocimiento. Si alguno de ustedes le ha llegado a sus manos, lo publicó la editorial universitaria en Chile, donde incluso entra a demostrar ya en el plano más biológico de que vemos distintas cosas y, en consecuencia, con mayor razón, apreciamos distintas cosas, ¿no? Entonces va llevando paso a paso al lector en términos del árbol del conocimiento este libro sobre, en buena cuenta, fundamentando el concepto de situación. Sexto, tenemos que distinguir entre sistemas que se basan en el concepto de equilibrio para su mantenimiento, su subsistencia, y el concepto de equilibrio y coherencia como dos características deseadas y reales, versus sistemas donde lo que prima es el conflicto y el desequilibrio. No podemos trabajar en el sistema social meramente con los conceptos de equilibrio que siguen muchas de las ciencias sociales tradicionales. Porque eso nos permite dar cuenta justamente del cálculo interactivo del conflicto entre los distintos actores sociales. Tenemos que ser capaces de distinguir entre sistemas simples y sistemas complejos. O sea, estos sistemas que tienen diversos niveles recursivos. Un sistema se compone de varios subsistemas, cada uno de estos subsistemas se compone de varios otros, y las leyes, como planteaba Mario en la mañana, que rigen en cada uno de estos niveles pueden ser perfectamente distintas, y no podemos simplemente extrapolar las leyes de un plano hacia el otro.
es de la esencia del concepto de distinción entre un sistema simple, como un sistema de un solo nivel, y un sistema complejo, que es una interacción entre muchos de estos niveles que tienen características muy distintas en cada uno de ellos. El sistema social, evidentemente, es un sistema complejo, que, donde cualquier realidad que miremos, sea parcial o más general, mire usted una estructura organizativa, cualquiera, para tomar el caso más simple. Ahí tiene un sistema recursivo donde hay distintos planos, si ustedes piensan bien, rigen distintas leyes. Por ejemplo, en el nivel directivo no rige la ley de que yo me entregan una misión y yo pido los recursos, porque yo me autofijo la misión y tengo que crearme los recursos. Hay una ley de creación. En cambio, en un nivel operacional rige la ley que usted me da una misión, usted tiene que darme los recursos. Y así siguiendo, podríamos ver cómo en los esquemas más simples, recursivos, organizativos, tenemos que diferenciar claramente cómo se opera en cada plano. Tenemos que ser capaces de distinguir entre agentes, palabra muy, muy, muy usada en la planificación tradicional, agentes económicos, y actores sociales. Porque si no, rápidamente y en forma inadvertida le introducimos a los actores sociales comportamientos. Los actores sociales tienen comportamiento, pero en las cosas secundarias. En las cosas principales son actores creadores, hacen juicio estratégico, son productores de acciones estratégicas, que no son nada de fáciles de predecir, porque justamente no responden a criterios repetitivos, no responden a conductas. Y no podemos pasar por alto esta mediación que tiene el lenguaje, tanto en la comunicación entre los actores sociales, como en la explicación de la realidad, como en el diseño de los sistemas de seguimiento, control y planificación. O sea, tenemos que darnos cuenta de que la realidad no es... las palabras son un velo. Y que las palabras no significan lo mismo para uno que para el otro. Que las cosas existen o no existen para nosotros según estén en nuestro vocabulario. Hay una frase de Searle que a mí siempre me ha impresionado, porque creo yo que es muy potente y muy, muy profunda, cuando él dice: el mundo del hombre es del tamaño de su vocabulario. Él está diciendo, con la linterna de mi vocabulario es que yo conozco la realidad, ¿no es cierto? Si la linterna de mi vocabulario es de 100 palabras, yo estoy iluminando un circulito así. Esa es la realidad, y esa es toda la realidad para mí. Si yo tengo un vocabulario en sentido de conceptos, ¿no? Si yo tengo un vocabulario de 3.000 palabras, el ámbito de mi linterna es mucho mayor. Pero siempre tomo nota de que existe un ámbito que yo no conozco, porque no tengo palabras para eso. Esa realidad existe, pero para mí no existe, porque no está en mi vocabulario, ¿no? Entonces, hay esta dimensión lingüística que es esencial en el problema de la comunicación y en el entendimiento de la explicación de la realidad, que la teoría económica tradicional se la pasó completamente por alto, y las concepciones de planificación tradicional también. Pero si queremos construir concepciones y teorías más potentes de planificación, tenemos que introducir esta dimensión del lenguaje, que han destacado muy bien los filósofos del lenguaje. Bien, en síntesis entonces, yo creo que la planificación no solo es posible, sino que es absolutamente indispensable. Creo que sin planificación nosotros seríamos seres no pensantes. Si después de todo, planificar no es otra cosa que reflexionar antes de actuar. En consecuencia, no es que la planificación haya fracasado, sino que lo que ha fracasado es una concepción estrecha de la planificación, que es la planificación normativa. Admitir el fracaso de la planificación sería admitir el fracaso en términos de capacidad del hombre de reflexionar sobre y sopesar consecuencias antes de actuar, ¿no? Por eso que también me parece absurda toda esta polémica entre los que creen en la planificación o creen en el mercado, porque eso es colocar nuevamente el problema de la planificación en el ámbito estrechísimo de la planificación económica, sin perjuicio de que además en ese ámbito estrecho me parece mal planteada también la discusión. O sea, yo creo en la idea de la planificación de la acción humana en términos de dirección. Creo que tenemos la obligación de elaborar una teoría general de la conducción, de la planificación y de la operación como una herramienta de transformación social. Y creo que justamente lo que hemos descuidado hasta ahora es eso, el reflexionar teóricamente sobre la forma de conocer la realidad y sobre la forma de diseñar acciones, sobre la forma de sopesar consecuencias,
sobre la forma de tratar con oponentes y aliados para hacer este proceso de construcción más eficaz. Creo que hemos descansado demasiado en la idea de que la política es un arte, que indudablemente tiene un gran aspecto de arte, pero hemos valorado muy poco la dimensión de ciencias y técnicas que tiene necesariamente el proceso de conducción y de cambio de la realidad. Bueno, eso es en síntesis lo que quería plantearles y ahora podemos abrir el debate.